a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy More Arca, argentina, viviendo en Brasil, precisamente en Búzios. Y en el video de hoy vamos a conocer la playa Ferradura. ¡Vamos! Muy buenos días, acá son las 7 y media de la mañana, medio ventoso, pero aprovecho que acabo de dejar a los chicos en la escuela y vamos a ir a la playa de Ferradura. Ferradura está en el centro de Búzios, pero en vez del lado norte, queda del lado más sur-sudeste de la península. Es en el centro, vos tenés que decir Ferradura, te deja el transporte público acá en esa parada de colectivo que es justo enfrente de la estación de servicio. Así que vamos a arrancar caminando despacito. Estas lagunas te las vas encontrando mientras venís a la playa. Miren acá, estoy cruzando la calle y hay otra más. Esto está camino a una playa. O sea, estás caminando por la calle y parás acá. Está muy bueno. Hay que tener cuidado que es una parte de media rotina. Después de unos 10 a 15 minutos caminando, llegamos a Praia da Ferradura. Vamos a conocer la playa. Playa súper tranquila, está muy buena para hacer SUP, para hacer snorkel también, porque el agua tiene el agua muy transparente. También de aquel lado de allá alquilan unos cisnes que los puedes alquilar y te puedes ir a dar una vuelta, porque al tener esas montañas allá hace que esta parte de acá sea tipo pileta, nunca va a haber olas, es re tranquila, es divina. Miren, se ven hasta los pies en el agua. También es una de las playas ideales para venir con niños pequeños como los míos, porque tiene orilla bastante amplia, no tiene tan brusca la bajada hasta la parte honda. Acá yo ya estoy, miren, estoy bastante lejos, sin embargo llega hasta un poco más arriba que el ombligo. Casi nunca hay tanta cantidad de viento por estar rodeada, casi toda rodeada por montañas. Lo máximo de viento es esto. Miren, el mar sigue estando tranquilo, así que es una playa que realmente les recomiendo para venir. Las playas de Búzios tenés la opción de alquilar sombrillas o si querés puedes venir a la playa solo sin alquilar nada. No es obligatorio, no es necesario. Puedes traer también tus propias reposeras y tus propias sombrillas. Vamos a ir a preguntarle a uno de los chicos acá de las carpas, de las sombrillas digo, a ver cómo es el tema de los costos. Bueno, estamos acá en la barraca de Gustavo. Le vamos a preguntar acá, ¿cuál es el nombre? Bouver. A Bouver, un poco cómo es el tema de las barracas acá en Búzios. ¿Cómo que es? ¿Você aluga? ¿Você pode...? ¿Cómo? Me explica aquí cómo que es más o menos. Aquí nós trabalhamos pelo seu consumo, ahí tenemos opciones de cocina, parte de comida. Después les vamos a mostrar una foto acá la de comida. De tragos. Ah, tragos. Trinque. ¿Cuál es el mejor trago que tiene aquí? Acá nos tenemos el clericó. El clericó. Ah, y tem el drink da casa. El drink do Gustavo. ¿Qué que tem el drink do Gustavo? Acompanha Absolute, Curaçao Blue, abacaxi, limão siciliano, pimenta dedo de moça, daquele pico. Ah, es un poquito picante. Le agregamos al alcohol, le agregamos picante. Bueno, entonces ustedes pueden venir acá a la barraca de Gustavo, se sientan en la mesa que ustedes quieran, sin pagar o no, solamente con su misión, lo que ustedes quieran consumir. Yo ahora les voy a sacar una foto y se las voy a dejar acá los precios de la barraca de Gustavo, ¿dale?
Estamos en Praia da Ferradura, ¿verdad? Praia da Ferradura. ¿Desde qué hora hasta qué horas ustedes trabajan? 8 hasta las 5, 6 horas de la tarde. Desde las 8 hasta las 6 de la tarde. O sea, todo el día acá con clérico, el trago de Gustavo, los petiscos. Pina colada, tem todo. Tem petisco, tem peixe. Peixe, lula, camarão. Tenemos de todo, así que una buena comida buciana es acá en este parador, por favor. Vengan, los invitamos. Mucho obrigado. Y espero que les haya gustado esta playa tan linda que les acabo de mostrar. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.